¿Cómo? Y una vez más aquí en Asbraña Records. Sí, soñando. ¿Cómo? ¿Cómo? Díselo. ¿Cómo? Escribiendo la letra, soñando con un alien, ideas en cabeza, haciendo un nuevo vibe. Yo las dejo que bailen cuando todo está inestable. Quererse es importante, no querer ser alguien. Desorden a la hora de hacer preguntas, ya que las más importantes no me las responde nadie, aunque la mitad las saben. El ciego pregunta al sordo y el silencio en el entorno hace que el diálogo acabe. Así es que seguimos ciegos y yo quiero despertar, que cuenten la realidad o al menos los detalles. Pero viendo vuestro desinterés, me tengo que conformar con especular al aire, tan simple es. Parecemos nuevos títeres, ya no pensamos solos, ahora piensa por nosotros internet. Mientras la tecnología más avanza, nuestros cerebros se van haciendo más vírgenes, buscando el origen, haciendo girar el péndulo. Mi sueño es que todo sea un sueño que impermeabilice a mi ser, para no ser consciente del que dirige. Esos hilos invisibles con perfiles de ser buitres. Despertaros imposible, por eso canto pa' mí. Busco retrotraerme escuchando lo que dije. Y si algún día me convierto en otro esclavo feliz, escucha mi anterior ser y me psicoanalice. Y ya no es así, no me insistan, que el rap se aprecia con el oído y no con la vista. Despistan a la sociedad que no es realista y solo llaman la atención pa' que el pibón se desvista. ¿Cómo? Qué vergüenza hacer la trenza con aquello que me inspira. Y cuando acaban su trabajo ponen cartel de se alquila. Esto se regala, llenas alas, me gusta tu rap. Cuando el track se para y te separas, el mío se plaga. Ideas me resbalan y se instalan hasta que se llenaba la escala del vacío. Cuerpo y alma separaban toda esa imagen cara que solo denotaba la falta de contenido. No se dan cuenta, distraen con la apariencia pa' desafinar tu oído. Y tú lo has permitido y que cumplieran su objetivo. Solo es culpa vuestra y me molesta que todos quieran seguir el camino. Yo lo esquivo y escalo pa' encenderos el faro. Estáis perdidos, ahora dirán que soy raro. Y lo raro es seguir el hilo, lo captamos o esperamos nuevo estilo. Nos unimos, antes prefiero un recorrido a palos o no estar vivo. Y así sigo, cada vez que estoy conmigo me valoro y pienso lo que se ha perdido. Le podrá salir muy caro porque el oro que reluce está escondido. No le hace falta enseñarse, él ya sabe de su brillo. Sí, chiquillo. ¿Cómo?